Hacemos un minuto de meditación. ante las tres joyas. una gran asamblea de monjas y de En aquella ocasión, el Bhagavan estaba solto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en área Paloquitesvara el bodhisattva magazada consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría. Y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, para el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Palokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, el Arya el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación... Los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impureza, ni eficientes ni completos. En la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Oh, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objetos del tacto, ni conciencia. No sí, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, OM gate, gate, para gate, para sangate, bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse de en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como has indicado. Incluso los Tathagatas alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en Asanga. Nos posamos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. El rey de los Devas reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita. Mente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apaciguen asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y e emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad: que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shim Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. <coughs>

De hecho, también, si yo, ¿Nos nos tenemos de establecer una buena motivación ahora que escuchamos estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el, para poder crear las causas que nos lleven al estado de un Buda, ese estado que es completo, perfecto, que es el único modo en el cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Mm -hmm.

Dificultades, problemas, estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, también tenemos muchas cosas pendientes por, por hacer, tenemos muchas actividades. Encima de todo, hoy es, un día de, es, un, es el día libre que tenemos. Y en lugar de utilizarlo, tal vez, para hacer todos esos pendientes que tenemos, o, o actividades, trabajo, o para, para hacer otra cosa este día, lo estamos dedicando a, a venir aquí y a escuchar enseñanzas, lo cual significa que nosotros somos muy afortunados de tener ese interés, esas ganas de venir. ¿Y cuál es la razón que justifica el llamarnos afortunados?

provocados por los propios elementos de la naturaleza, el hecho de que en la propia familia haya conflictos, peleas, y además no solo, también a, a nivel personal, a nivel individual, cada uno está experimentando sus propios sufrimientos. ¿A qué se deben tantos problemas, sufrimientos? ¿De, de qué surjan? pues de los engaños? Ta yong tsa de, yong tsa de tel dene yong pwere res, o te son tsa, ta nga ram tsa de ring de ara rutsha ya de, ina, tumna ma dupna na, ranga ranga sunum pwa pwa ya, chi gajenche kwa sunum sio kya, tumna ma dupna, nimo singa de la kabde ja kya ji she kya res. No, o te son tsa, chi kya ba sambo tanga, sunum chinpo res, la pwa ya Por, uh -huh. Porque todo, todos los inconvenientes parten de ahí, de esas emociones aflictivas. Por eso el hecho de, ven, de asistir a la clase, independientemente que a lo mejor lo comprendamos o no lo comprendamos en su totalidad, pero el mero hecho de estar aquí, de hacer un esfuerzo por comprender, son... Estamos acumulando virtud porque es nuestra manera para enfrentarnos a los engaños y empezar a hacer algo con respecto a estos engaños. Por eso se dice: so, tenemos muchos méritos, somos muy afortunados de estar aquí porque es para poder vencer esas emociones negativas. Por lo tanto, deberíamos alegrarnos, sentirnos felices por el hecho de estar aquí. Uh -huh. en 음. bhaya kyabha sangpa dhaa sunum chimpu rhaay su diyo yini ngaya chila yon zaang oti segi mahasi dhaa sanjaya chumdeen de tongku sa yon de guin de kongi dhaa sung shaa li di dhaa lo nidho ngabja za yukona sung Somos a, afortunados, tenemos muchos méritos, mucha virtud, no porque estamos al lado de Geshela, y dice, no porque están aquí en mi presencia, tienen muchos méritos para estar aquí, sino porque el propio Buda. Estamos hablando de un ser completamente perfecto, libre de todas faltas, que ha, ha completado de manera perfecta todas las cualidades. Lo que este ser dijo hace más de 2500 años y que en el mundo muchos todavía no tenían interés por escucharlo. Ah, y de hecho, los que antes no tenían interés y ahora tienen interés por escucharlo. Es uh, son, es porque algo muy bueno hemos de haber hecho. Son porque lo que estamos escuchando, lo que nos está diciendo es únicamente para nuestro propio beneficio. Mm. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> nungzhu dangi mares, chi nungzhu menzi chi nga xeetukuri misho nga tabayungi tinda kaya mendi pena tayayadi chi na chi tayayadi thakwaad xeeris o ti na xingi, nga nukda 갑자기 yamadi niyagya xeayadi thakwaad xeeris xeagi nyingmung xabdi xaatu kumores <sum> niyagya xeayadi xingi nyingmung xabdi 자 chak dā yorō, o te sēr, o 버렸어 nāshī, o te tērē chīk bōrē sī. Unkhān dā, mān dā kāyā yō mār tī, nē kējī shēyā tē kī, o tā ngānsu nīmo sūngi tī, chī kāp tē chāyā tōntā chīk shēyā yorō, o te sōn zāngā, chī, tē y que, que se la quiero compartir con nosotros, pero también diciendo antes que con mucha humildad está diciendo, yo no, es que, yo no sé al respecto, no soy una persona que tenga esos, no tengo ningún logro, ninguno de esos grandes logros de los que hablamos, pero aunque no tenga logros, aunque no tenga conocimiento por propia um, realizaciones, sí les puedo afirmar con toda seguridad que lo que está mencionando, lo que está explicando está libre de error, libre de falta. Y el dicho tibetano dice, la, la cadena que ata al perro está hecha de oro. Eso qué significa? Que esa cadena con la que o esa correa con la que puedes guiar al perro y llevarlo de un lado a otro, Está hecha de oro, es algo muy muy valiosa. ¿Qué quiere decir? Que aquello que nos está guiando, aunque todavía sea un poco a, a fuerzas, pero es de excelente, excelente calidad, como el oro. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué se compara con esa cadena? Es como la de, como si fuera de oro. Pues porque todo lo que nos va a hablar, todo lo que nos enseña, es para que nosotros podamos enfrentarnos a esas emociones negativas. Y el hecho de que nosotros los estudiemos, el mero hecho de que prestemos atención o estemos interesados en, esta, en estas enseñanzas, enseñanzas que no, debemos ver cómo están libres de falta y son enseñanzas que debemos, debemos empezar a, a aplicar en nuestras vidas. Mm. Son algo que nos está beneficiando para vencer a los engaños. Mm. Da, de, ja, wuda, da, shumbo, da. chik rees yaa dee tindraya chik sancha chumdeen 죽는 ki 어 chahaatee lan juu na ini sonu maangbu shivu sagi yaa rees sonu maa niumo wa singi dee ki gyuche yaa ni raawu dungi maangbu shivu ji saa char rees ka naan zu ku dodi zi

seguimos lo que el Buda nos ha dicho, la conducta, las acciones que hay que hacer, si nosotros nos involucramos en esa conducta, en esas acciones, entonces eh, estamos acumulando una enorme cantidad de mérito. Y con ello es para poder empezar a cortar con esas emociones aflictivas, que son la causa, esos engaños, esas emociones aflictivas, son la causa que nos lleva a acumular un montón, un montón de negatividades. Y esas negatividades es como si las estuviéramos acumulando en una mochila. Y ahí se nos están llenando de negatividad en nuestra mochila. Si nosotros no comenzamos a hacer algo para quitarnos esas emociones negativas, entonces nuestra mochila de negatividades solo va llenándose más y más y más. Por eso es importante el estudio de estas enseñanzas. El hecho de prestar atención, de tener interés, nos ayuda a que ya con el mero interés ya nos, nos lleva a empezar a reflexionar y a pensar sobre ellas. Y cuando realmente las reflexionamos, las analizamos y vemos, nos animamos a nosotros mismos a aplicarlas en la vida. Ya desde esta vida nos encontraremos mejor, más felices. Y por supuesto, también estamos creando la felicidad para las vidas futuras

Ya con un poco de interés en, es, en ver ese comportamiento a seguir, ya es algo inimaginablemente beneficioso. Uh -huh. Porque ahora nosotros mismos llevamos unos minutos de clase. Uh -huh. Uh -huh. Y ya desde el comienzo, lo primero fue postrarse. Y ya en el mismo texto se va a explicar cómo el solo hecho de postrarse trae inconcebible cantidad de mérito. Y después nosotros tuvimos un minuto para meditar. Aquellos que utilizaron ese minuto para simplemente cerrar los ojos, pues es lo que han hecho y lo que han acumulado, cerrar los ojos. Pero aquellos que trataron de utilizar ese minuto para um, contemplar acerca de la vacuidad, acerca de la mente, en la bochita o cualquier otro tema de análisis que que llevaron a cabo. Entonces, ya ese minuto de meditación es mu muchos méritos los que se han acumulado. Entiende, ¿no? Si eres un botón de oro, ¿no? Tienes que no pasan lleva chivo, ningún, ¿no? Todo el tamaño de todo es un golpe. No te la ya, ¿no? Caminan donba, ¿no? La guachamba, pura. Y después hicimos la recitación del sutra del corazón. El sutra del corazón tiene su importancia porque está condensada la esencia de la enseñanza principal del... Del budismo, del Buda. Y por esa misma razón, el mero hecho de recitarlo, aunque solo sean las palabras, solo lo que salga en nuestra boca, o el mero hecho de sostenerlo en nuestras manos, o el, el hecho de cargarlo, llevarlo de un lugar a otro, son muchos, muchos, muchos méritos los que se acumulan. Y eso lo ha dicho el propio Buda. Aquellos que tienen fe en el Buda, pues lo aceptarán. Aquellos que no tienen fe en el Buda, pues les costará trabajo creerlo. Pero si solo recitar las palabras del sutra del corazón son incalculable número de méritos. El hecho de reflexionar sobre lo que estábamos recitando todavía son muchos, muchos más los méritos. Ah de Joda, cosa me no me da a continuación fue el ofrecimiento de mandala. Y el ofrecimiento de mandala son méritos, beneficios, muchísimos beneficios. Y cuando estamos haciendo el ofrecimiento de mandala, si logramos ahí... Es para reflexionar, es para pensarlo. Pues muchos méritos, pero incluso el mero hecho solo de recitarlo, también ya son méritos en los que se acumulan. ¿Mm? ¿Y, ene, Algunos para estar aquí, pues tuvieron que dar su sus su donativos, su, tuvieron que hacer un, un gasto. Y ese dinero, ese esfuerzo que han hecho para darlo, hay que darse cuenta de que se ha dado en algo que no tiene falta alguna, que no tiene error alguno. <coughs>

dañar aquello que es la raíz de todos nuestros problemas, todas las dificultades, los engaños. entonces, el, el mero hecho ya de hacerle daño, de hacer algo por destruirlo o crear las circunstancias para ir destruyendo esas emociones negativas, es algo como lo que hemos hecho hasta, hasta, hasta ahora. es algo que va, va realmente, es la base estamos creando la base para poder vencer esas emociones negativas. Siempre y cuando no se genere un enfado, que eso destruye la virtud. Pero si mantenemos eso que hemos hecho, estamos creando la base para destruir estas emociones aflictivas. Sí. <laughs>

kibu chunna yaaburik kajiyaji, kibu yungu maharisi, kibu maharisi taa 다들은 내 tokyon ka kaya 지금 meyabuchiriyayisi. Taa dhirin, dhe lu yu kakayak yaw, dhe karayini chigin dosun tanga kajisiyayana, ti mahaan pala, draibu sanbuji yoyayaji, nganzu doyayatin tijiyiriyayisi, ma doyayatin dungiyiriyayisi, kogu bazo chigin porque la tal vez lo que estoy diciendo es más bien la manera de hablar de un oriental y tal vez a los occidentales mi manera de de ver las cosas a lo mejor no les va a gustar así que de antemano me disculpo pero lo que se la decía es que a lo mejor hay un espectáculo muy bueno, hay, un, hay una película muy buena o hay un partido de fútbol y nosotros vamos a ver el espectáculo y, y eso significa un gasto. Vamos a hacer un gasto, un esfuerzo para irlo a ver. O un partido de fútbol que no son nada baratos ir al estadio a verlos, pero bueno, hacemos el gasto para irlo. Entonces, a lo mejor para ir, pues hemos comido muy bien, hemos eh, gastado nuestro dinero, pero luego eso que hemos invertido en ese espectáculo, a veces es peor para nosotros, en el sentido de que si nuestro equipo pierde, entonces nos enfadamos, nos molestamos y estamos creando más negatividad, más, más de engaños. Y a lo mejor nuestro equipo ganó, y lo cual también son más engaños los que estábamos creando, de apego, orgullo, arrogancia, porque mi equipo fue el que venció. Quiere decir que muchas veces cuando vamos a ver un espectáculo, en vez de trabajar para disminuir nuestros engaños, estos van aumentando y nuestra mochila de negatividades se está llenando más y más a tope. Y no solo que nos estamos llenando más la mochila a tope, sino que además hasta pagamos por ello. Entonces, a lo mejor la compañía con la que, los compañeros con los que fuimos a ver ese espectáculo, a lo mejor la pasamos bien, o a lo mejor la pasamos mal, o algunos se enfadó, o algunos se ofendió, yo qué sé, y al final. Eh, sal, salió peor la cosa, ni, 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 ni lo, disfrut o lo disfrutamos y se acabó, o no lo disfrutamos y encima lo que nos gastamos por ello. En cambio, el hecho de estar aquí, y, y sé que requiere un esfuerzo de nuestra parte, un esfuerzo físico un de venir y movernos hasta aquí, un esfuerzo también económico de hacer el donativo correspondiente, pero aún así. Este esfuerzo que hemos hecho es algo que es para nuestro propio beneficio. Este esfuerzo, esta inversión va a traer un resultado bueno, porque lo que nosotros deseamos es ser felices. No queremos sufrir. Y la única manera de ir combatiendo, destruyendo el sufrimiento, es ir creando causas de felicidad. Entre más causas de felicidad vamos creando, las de sufrimiento van disminuyendo, porque son opuestas. Una aumenta, la otra disminuye. Así que si les, les comento todo esto, es para que, para que lo...

Para ponerlo con palabras más simples, lo que quiere tratar de explicar es, cuando nosotros hemos, hemos pagado para, para estar aquí, para el curso, es, si nosotros hemos tenido para pagar, es porque hemos, creado la, hemos, hemos practicado generosidad en el pasado y como resultado de esa práctica de generosidad es que ahora tenemos los medios económicos para poderlo. Para poder pagar. Y no solo dice pagar, sino es un acto de generosidad. Yo creo que ya todos vosotros lo sabéis. Al hecho de estar haciendo vuestro donativo, es un acto de generosidad lo que estás dando. En cambio, cuando vamos a ver un espectáculo, una película, también es un gasto que requiere, también hay que pagar para ir a ver la película. Y. Si podemos ir a, a ver la película, podemos pagar para ver ese espectáculo, esa película, es porque en el pasado también cre creamos generosidad y por eso ahora tenemos los medios para pagar para ver la película. Pero a diferencia está en que cuando tú pagas para ir a ver una película, el, re el, resu el resultado de tu acto de generosidad del pasado, en el pasado creaste generosidad ahora tiene los medios económicos para pagar para ver esa película pero ahí se acaba madura ahí la, tu acto de generosidad es tener los medios cuando pagas por la película se acabó se acabó el círculo porque ya estás pagando por ello y a la mejor pues te la pasas bien a la mejor la pasas mal pero muchas veces lo único que estamos ganando con ello es provocarnos más emociones aflictivas, más engaños. Entonces, encima de que hemos pagado por ello, hasta salimos con más, más, generamos más engaños. Es verdad que hay ocasiones en la cual una película, un espectáculo, lo podemos utilizar como medio para reflexionar sobre la impermanencia, sobre la vacuidad y demás. Pero cuando y cuando, cuando pagamos para ir como ahora, para, para recibir estas enseñanzas, si tenemos los medios es porque en el pasado fuimos generosos y por eso tenemos los medios y ahora pagamos. Pero el hecho de estar dando ese dinero no se acaba ahí. Has hecho un acto de generosidad y además, gracias a ese donativo que has dado, a ese dinero que has dado, estás creando los, los medios para enfrentarte a los engaños, para acumular mérito, para dañar esas emociones aflictivas y para acumular una gran cantidad de virtud. Es decir, todo lo que realmente necesitamos lo estamos consiguiendo por ese acto de generosidad a, a la hora de dar nuestro donativo en este lugar. En realidad estamos creando las causas para felicidad. Y no solo eso, el dinero que has dado para, para estar presente aquí, para, el donativo para estar aquí, no se acaba en este acto, sino que estás creando más causas de virtud, más causas que te van a traer mejores resultados para, para el futuro. Eso es lo que quiere decir, que no se acaba aquí, sino que estás creando causas. El, el hecho de dar ese, ese donativo son causas para que todavía en el futuro te puedas encontrar con más condiciones de felicidad y mejor. Sí. sí, sí. No se esa es mi opinión, dice geshe Esa es mi humilde opinión. Ya vosotros lo piensan, lo analizan, porque de eso se trata el budismo, de analizar la información que estamos recibiendo.

No tienen que aceptarlas porque las digo yo. Tienen que pensar sobre lo que les estoy explicando. Y después de haberlo pensado, si han encontrado el sentido, la lógica en mis palabras, entonces las aceptáis. Es decir, nos está dando esa libertad de que nosotros tenemos que verlo por nuestra cuenta. De ver que aquello que nos han explicado, si realmente. Es, tiene sentido o no, si realmente eso nos va a favorecer, nos va a beneficiar o nos va a perjudicar, qué es aquello bueno que debemos de cultivar, qué es aquello negativo que debemos dejar atrás. Y claro, para eso, para eso hace falta el estudio. Entre más lo estudiamos, más información recibimos, más, más capacidad tenemos para analizarlo en profundidad y a partir de ese análisis ya creerlo, ya aceptarlo. Porque el objetivo de las enseñanzas es desarrollar esa bondad. Esa es la esencia de las enseñanzas, desarrollar esa bondad. Entonces, por supuesto que no es, un, no es un trabajo fácil, requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo por nuestra parte, porque no solo es ser buenos con los que nos caen bien, y los que nos caen mal, pues alejarnos de ello y pues... Eh, no, no, no buscar también su beneficio, no también ser bueno con ellos. Y no es sencillo, porque cuando hablamos de la bondad, es desarrollar esa bondad hacia todos los seres. Y cuando decimos todos los seres, hablamos desde los pájaros que están volando en el cielo hasta la lombriz que se está arrastrando por la tierra y, por supuesto, y, y obviamente a todos los seres humanos, lo cual no es un trabajo fácil. De hecho, es difícil generar ese estima, ese amor, ese deseo de ser bondadosos con cada cada uno de los seres. Por eso es un trabajo exhaustivo el que debemos de llevar a cabo hasta conseguirlo. Mm. Mm. Algunos, cuando escuchan esto del budismo, algunos dicen, esto del budismo es imposible, es una utopía. Pero no es su culpa llegar a pensar lo imposible que suena, porque estamos tan familiarizados con la otra tendencia, que solo la idea de que hay que querer a todos por igual, sea quien sea, animal, lo que sea, cuesta mucho trabajo creer que se puede. Pero cuando nos vamos familiarizando con estas ideas y vamos creándonos el hábito de ir generando estos pensamientos, no hay nada que no se pueda conseguir gracias a la familiarización. Puru yunan da, Samir Sazan yunan da, Sambu chidan dina paa lojaan ziyayini, paa 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 kyaa kyaa yunan, yunan, layar harlaa dhugu yawarayas. Nda, kanda, nyamlin chidan da, lojaan chidan dinda ziyarayas. Pero claro, es la, la cuestión es empezar a habituarnos a esa actitud. Y hay que comenzar con aquellos que, que queremos, con aquellos más cercanos a nosotros, con la familia, con los hijos, con la pareja. Y cuando vamos desarrollando esa bondad con los que están más cercanos a nosotros, con nuestros seres queridos, pues ya cada vez expandir ese campo se va, se va haciendo cada vez más fácil. Y vamos siendo capaces y cada vez más, más, más de desarrollar esa bondad, no solo a un grupito, sino va abriéndose a más y más seres. Y esa es la manera en la cual no solo practicamos, sino también es la manera de empezar a hacer ese análisis, ese estudio. Porque... Cuando una pareja desarrolla esa bondad, esa estima y a la pareja, al hijo, y lo hace de, desde lo más profundo de su corazón, de manera auténtica, esa bondad, entonces el beneficio, aunque solo sea, estamos hablando de la familia, pero el beneficio de esa bondad es muy, muy, muy grande y entonces entre más auténtico es más lo queremos más queremos beneficiar también es más fácil empezar a querer abrir nuestro campo y a incluir a más y más y más y más cada vez se facilita más desarrollar esa actitud de bondad en otros no es que por hacerlo a mi familia pues ya me limita y ya no voy a hacerlo con los demás me dificultará con los demás siempre y cuando lo hacemos sin apego cuando es sin apego esa bondad esa

dhāng dhāgu dhī shācī sōng, dhī yudhi ma sōng nāna, yīni āg nū tōz nū rū rēs. dhī kāndā ngi, ngi, tāndā sīm sāng buk sīngi dhī mē na, ngā dhī yudhi dhāgu dhūyā yamā, dhūy dhūy dhūyā yamā, dhūy dhūy qamdā shē bē dhā kār sīgur sāng jē sīngi dhī rūhā. Hablamos de, la, de desarrollar esa bondad y de cómo ir creando esa bondad de nosotros. Porque muchos lamas, a la hora de dar enseñanzas, eh, hablan acerca de los del de estado de generación, el estado de completación, de todas las maravillas del tantra y todos los resultados maravillosos que uno consigue con la práctica del tantra, los resultados de, de, de la iluminación, lo, cosas inimaginables, maravillosas. Y nos cuentan todos todo los resultados, todo los, lo que podemos conseguir. Nos hablan solo de los resultados, pero para conseguirlo hace falta las causas. Por eso es importante conocer cuáles son las causas. Si solamente vemos el resultado, si son muy bonitos, maravillosos, inimaginables, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo creo las causas para obtener esos maravillosos resultados que nos están hablando? Por eso la importancia de cómo desarrollar esa gran bondad para obtener los resultados del Tantra, para obtener los resultados que dicen el Sutra, para obtener el resultado del estado perfecto de un Buda, primero necesito saber cuáles son las causas. Las causas es, y de hecho no solamente a nivel religioso del budismo, hace falta conocer las causas, a nivel convencional, si tú quieres construir una casa, primero tienes que saber con qué necesito. ¿Cuáles son las causas? Para, ¿cuál es, ¿Qué es lo que voy a necesitar para obtener el resultado de la casa? Pues la tierra, las condiciones que necesita, que si los árboles, que si todo lo que necesito. Y una vez que ya tengas las condiciones, las causas, pues entonces ya empiezas a ver el resultado de la construcción de esa casa. ¿Sí? ¿Sí? Dunantraya yadi, taa, teni tada manzu lindungi tenitira lakazi yaw maris. Zambu chaynaa, kule lakazi yaw maris, nyambachaynaa, kule duguzi yaw maris, taa. Chingzaan zambuli nyo poshaw laya yadi, miri sherabdi pechiyo lakwa taani zugu yaw rimi shio, tundru sa suji yaw sotugu yaw y el hecho de ir creando esas causas y las acumulando el mero hecho de plantearlo de reflexionarlo es gracias a esta inteligencia que tenemos como humanos. El hecho de ser humanos y tener esta capacidad de pensar, de analizar, es maravilloso. Porque con esta capacidad de análisis, con esta inteligencia humana, podemos crear cosas buenísimas, inimaginablemente buenas, llegar a, a, a niveles de extrema bondad, inimaginables, pero también... Con esta inteligencia humana, cuando se utiliza de manera errónea, se utiliza para dañar, puede crear tanto, tanto daño, y es precisamente por la capacidad que tiene el humano. El ser humano con su inteligencia puede crear cosas y puede crear tanto, tanto daño, un daño que ni los animales pueden hacer. Ni los seres de los reinos de dioses pueden hacer, solo el humano, por su inteligencia, cuando es mal utilizada. Pero cuando esa inteligencia es bien utilizada, se utiliza para desarrollar sus cualidades, su potencial, su bondad, puede alcanzar, gracias a la inteligencia humana, su potencial, puede alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Ahora que hablamos de... Todos los animales, desde el que está volando por el cielo hasta el que se está arrastrando por la tierra, verlos como un ser querido, como, como un ser, reconocerlos como seres que han sido nuestras manos y nuestras madres y estimarlos, que para nosotros suena inimaginable, suena como a veces para reírse, sí, ya, imposible. Sin embargo, gracias a la mente humana se puede conseguir. Mm. No, no, no. En resumen, el hecho de nacer como humanos es abrirse la oportunidad para alcanzar esa meta. ¿Y cómo utilizar este nacimiento humano? Cuando uh tu -huh. mente de canela y un gusto tiene, o te la dan enciéteres, y no te diga de canela y un gusto de la Uh -huh. Pues ver cuando el sufrimiento que se nos presenta en la vida, tratar de analizarlo, tratar de verlo de tal manera que nos lleve a tener tolerancia a ese sufrimiento. Sobre, saber sobrellevar esas circunstancias de sufrimiento. Y la felicidad, porque todos queremos ser felices. Nadie quiere dejar de ser feliz. Todos queremos ser felices. Ver esa felicidad como consecuencia de algo que hemos hecho y tratar de ir creando más las causas para experimentarla. Es decir, es el humano el único que tiene ese potencial para plantearse acerca del sufrimiento y acerca de la felicidad. Mm -hmm. Ahora ya entramos en el texto. Entonces est estamos en la estrofa número 8 eh, que mencionó con el pensamiento no abandonar jamás hasta que alcances la iluminación última. Mm. Todo esto estaba dentro del contexto de ofrecimientos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, dice, con, la estrofa entera dice, con la ofrenda en siete puntos de la oración de la noble conducta, con el pensamiento de no abandonar jamás hasta que alcances la iluminación última. Uh -huh. Lo que pasa es que Geshe-la solo leyó las dos últimas líneas. Uh -huh. Uh -huh. Dīnā dhā māngbū shibus tōng shuās, shiojīn Khurāṅgī dhā vaynā dhā rwā. O tiga 먼저 dhāshay jāgī mēnsi, jāmni dhā 먼저 tāghās mīngshā jīg rīs. O dhāshay jāmni dhāshay dhūzu qārami dhīpiyā mīndus. Dā dhūna chivabhūyā dhī kāngā yāyā, kāngā sāngsāng jī. Dā dhā vaynā sūdhā mudikisiyarwa, 다 tunzu konga sungsiyarwa, go mozilamna yaguyarwa. O diisiyani kanda mabu ringdanshaya kandayi thon suna na susu thon yaris, thon baya kiyayantayi dhagayi sunga dhagayi suni teg mo chubala mwanyi, loo laani, susul maina la diya puyaya yaris. O dhagayna shingi ji kaa naya gonshaya dhagayi El comentario acerca de los ofrecimientos es muy muy extenso. No voy a no, no voy a entrar en detalle porque muchas de esas cosas son son nombres, descripciones de cosas, pero y, y no tiene no queremos quitarle tiempo puede quitarnos tiempo la descripción detallada de los ofre ofrecimientos. Pero resumiendo ofre ofrecimientos significa Dar aquello que sea de mejor calidad, de me, lo mejor, lo mejor que podamos, lo más atractivo, las cosas más bonitas, más atractivas, de, que van desde cosas de sonidos, olores, sabores, formas, texturas, todo aquello que sea más bonito, más atractivo que podamos obtener, ofrecerlo. Y también podemos ofrecer paisajes. Podemos ofrecer, pues, eh, eh, por ejemplo, el, el, a veces las fuentes de agua también se pueden ofrecer, o se pueden, es decir, aquellas cosas que nosotros vemos que son muy bonitas, como un paisaje, uh, eh, la, la corriente del agua, un riachuelo, o una cosa que la hemos visto y es muy bonita, muy atractiva, la podemos ofrecer. Porque si hemos tenido la oportunidad de verlo, la condición para ver ese, ese lugar, ese objeto, es porque algo hemos hecho para poder verlo y entonces tenemos la, se nos ha presentado la oportunidad de verlo. Algo hicimos para poderlo verlo y por lo tanto podemos, aunque no sea de nuestra propiedad, aunque no sea nuestro, pero podemos ofrecerlo. Imaginamos que lo estamos ofreciendo. Y al. El,

estábamos hablando también en la clase anterior acerca de los ofrecimientos los clasificamos en dos los ofrecimientos eh, los sufrimientos supremos y los sufrimientos que están insuperables los, los ofrecimientos y los ofrecimientos insuperables en cuanto a ofrecimientos son aquellos como cuando ofrecemos objetos materiales, como ya los describió, de excelente calidad, muy atractivos, los ofrecemos. O también a nivel mental, podemos ofrecer cosas, a lo mejor no las poseemos, pero podemos imaginar, imaginarlas y ofrecerlas. Cuando hablamos de ofrecimientos insuperables, se refiere a cuando en nuestra mente hay una gran gran fe, una gran gran confianza entonces actuamos de acuerdo a las instrucciones a los consejos cuando realmente ponemos en práctica esas instrucciones esa práctica la, la ofrecemos Cuando nos cuando nosotros estamos trabajando con nuestra mente estamos controlando y dominando nuestra mente eso. Lo, lo ofrecemos, lo podemos ofrecer. Y ese es la, el, mejor, el, mejor, el mejor tipo de ofrecimiento que podemos hacer. Por eso se le llama insuperable, porque estamos ofreciendo nuestra propia práctica, nuestro propio control sobre nuestra mente. Ahora, cuando nosotros sí tenemos objetos materiales, sí podemos dar alguna cosita, de vez en cuando una cosita bonita, la podemos dar, pero... De, pensamos, como me han dicho que ofrecernos mentalmente es suficiente, ofrecer mi práctica es suficiente, entonces no hace falta que ya dé nada físico, que no dé nada material. Ahí ya estamos equivocados, porque entonces es nuestra avaricia, nuestra tacañería la que no nos está ayudando y el objetivo de, la, de ofrecer es precisamente vencer esa tacañería, esa, esa avaricia. Entonces, aunque estamos ofreciendo nuestra propia práctica, aunque estamos ofreciendo a nivel mental, si podemos también ofrecer cosas físicas, también es favorable para nosotros para ir combatiendo la tacañería. ¿Te, te acuerdas eh, cuando hablamos de este tema que se la suele decir? Es como, el caso, es como una... Es, como una persona que tiene riqueza, que tiene medios y puede hacer ofrecimientos, o bueno, aquel que puede hacer ofrecimientos materiales, pero que únicamente se dedica a ofrecerlos mentalmente, es una persona que. y la comparan con algo. ¿Qué, qué se compara? Está en el No me acuerdo, no me acuerdo, lo siento. Mm. Una persona que tiene que puede dar objetos materiales, sí, pero son, que ¿no? solo se queda a nivel mental, es como si fuera... Una persona ciega, parece que está diciendo que o que no ve, no sé. Momba, <laughs> vale, Lomba mi lombar ve. Sí, claro. Ah, dice, ¿me has visto que se los ojos, ¿verdad? Anda, pues explícalo, va por ahí. Que no me acuerdo, de verdad, lo siento, no me acuerdo. Es así, es así.

El no tener bienes materiales no es algo que nos debe limitar a no ofrecer, porque se puede ofrecer a nivel mental. Pero dedicarse únicamente a ofrecer a nivel mental y no y, y aunque se puede ofrecer algo material, no ofrecerlo no es correcto. Eso es lo que dice Bodhisattva cherebatara Pero el ejemplo que que la está hablando está en el Lambrin que dice aquel que sí que puede dar objetos materiales de vez en cuando pero solo se dedica a nivel mental porque ya le han dicho que a nivel mental es válido entonces sería como una persona y a veces dice una persona que está tuerta que ve y, y trata de engañar a uno que ve perfectamente bien o puede decir también una persona que está ciega está tratando de engañar a uno que ve perfectamente bien con sus ojos ya se, ac ya se acordaste de esto un poco más es que es una analogía, porque una persona que, que está ciega o que tiene limitada su visión no puede engañar a una que está viendo perfectamente bien pero es, es así una persona que ve perfectamente bien sabe por dónde tiene que ir sabe cómo son las cosas las está viendo perfectamente bien entonces uno que tiene incapacidad para ver cómo lo puede engañar imposible también me y me la clase anterior, uh, Geshe la mencionó lo de los ofrecimientos insuperables. Y dijo: los ofrecimientos insuperables es cuando se ofrece la propia práctica. Y dio un ejemplo de ello. Bonito. Yeah. ¿Qué ejemplo se suele poner? Porque el objetivo de ofrecer es agradar a los budas, complacer a los budas. Entonces, un objeto material cuando lo ofrecemos o lo imaginamos es para agradar a los budas, pero cuando ofrecemos la práctica, porque es insuperable. Porque porque le agrada a los budas. Y eso, el, el ofrecimiento es aquello que agrada a los budas. Entonces, le dio una analogía de cómo es que la práctica es del agrado de los budas. Como uh, alguien que se porta, un hijo que se porta siempre mal.

sí el ejemplo <laughs> el ejemplo es es ese que ha, di, que ha mencionado José cuando lo explicó, lo explicó durante el curso anterior que dice cuando un hijo que se la pasa fumando que no estudia no estudia nada 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 y claro eso a los padres pues les trae preocupación se preocupa mucho por el hijo por su futuro por su bienestar y un día un día que realmente va a la escuela va a clase y presta atención en la clase y estudia un día los padres están más que felices están tan tan felices que no caben de felicidad porque ya por lo menos ha hecho algo de lo que le han lo que le han sugerido o algo para su propio bien. Pues lo mismo sucede con los budas. Cuando nosotros, a veces, cuando recitamos, aunque sea un Omanipen Mejum, eso complace, complace mucho a los budas. Por eso trae consigo muchos méritos. Mm -hmm. Bueno, eso fue en relación a los ofrecimientos. Seguimos... 다 čioba tindā tindā phūguris sūṅguris tā alingin rwa tā ngayon karcikuris sīna čioba tūnsuk ngayon čioba ākhūyini tā karcikuris sīna tā dēla mendopāya sīmdāgī guñjōsumla rākhthēsiñi mūs tā dē camruśe gādhūs čioba tindā ākhūyini tā čioba phūyini nī karcikuris nī camru <laughs> pues una vez que se ha llevado a cabo esos ofrecimientos, una vez que ya como como en el texto ya se da la explicación de los ofrecimientos, ya conocemos cómo qué es lo que se ofrece, cómo se puede ofrecer. Entonces una vez ya llevado a cabo los ofrecimientos entonces, con, con gran confianza en las tres joyas, eh, tomamos refugio en las tres joyas. Eh, Loga City oh, dice, y con gran fe en las tres joyas, postrándote con una rodilla en tierra y con las manos juntas, en primer lugar, toma refugio tres veces. Ah. Como, sí, sí, lo ves. Sí, sí, lo oí. Sí, lo Vale. Vale, vale, vale. Entonces, lo que va a comentar, que yo leí de más, entonces, que se la dice? Lo que va a comentar ahora es cuando dices, con el pensamiento de no abandonarlo jamás, eh, eh, toma refugio con gran fuerza en las tres joyas. 뭐다 네 잠도 쉬고 그러지 잠도 쉬고 가서 가라스는 타발은 저베 총제기 이네 고다부디 잠도 쉬고 고주데 음 이제 쉬지 쉬좀 돈셔 되면도 이게야 이게야 선생님 어 쉽게 말해

de entrada a la gran ciudad de la liberación. Eh, es como si fuera la base de la mente de la iluminación de la bodichita. Mm. Por lo tanto, es, y, es para afirmar la importancia que tiene mm. la toma de refugio. Mm -hmm.

Um, para crear la felicidad, para eliminar el sufrimiento, no hace falta la toma de refugio. Porque cuando una persona trata de comportarse de manera correcta, buena, trata de que sus acciones físicas, de palabra y pensamiento sean buenos, no, no hace falta que tome refugio. Y en la medida en la cual se va comportando de manera buena, de cuerpo, palabra y mente, está creando felicidad, está creando causas de bienestar y felicidad y está disminuyendo sufrimiento. Porque esa es la naturaleza. Así es como funcionan las cosas. Entre conducta correcta creas, estás creando felicidad y estás disminuyendo el sufrimiento. Pero dentro del contexto del budismo, el refugio es necesario, el refugio es indispensable, porque es como la puerta de entrada a la enseñanza del Buda. Es como, es como también lo explican aquí: es como si fuera la base de la mente de la bodhicitta. Y es que para. Para desarrollar la bondad, para desarrollar una mente bondadosa, una conducta buena, no hace falta la mente de la bodechita. Pero para generar la mente de la bodechita, sí hace falta el, el cultivar una mente bondadosa y la desarrollando para conseguir la mente de la bodichita. Hmm. En general, en las distintas religiones, pues tienen un objeto de fe, un objeto al cual creen y van tomando refugio. Algunas religiones es un objeto de refugio, el Dios creador, y otras, como en el caso del budismo, son las tres joyas a las cuales tomamos refugio. <sexualismo> <sexualismo> uh <-huh. sexualismo> probablemente aquellas religiones en las cuales pues ponen su refugio van por refugio en un solo objeto en un solo ser, ser principalmente creo yo no porque sepa mucho de otras religiones pero Tal vez sean aquellas religiones que hablan de un dios creador, un, crea un creador del mundo, entonces ese es su objeto único de refugio. ¿Mm? 100% ah. no lo puedo afirmar. Oh. Pero en el budismo, si uno quiere ser feliz, está en sus propias manos conseguirlo. Uh -huh. Porque el hecho de ser feliz, de ir creando la felicidad, está en nuestras propias manos. ¿Mm? Como también el crear el sufrimiento está en nuestras propias manos. Por eso son tres joyas a las que se va por refugio. Por eso se habla de tres por qué razón son tres pues para entenderlo se utiliza la analogía del enfermo una persona que está gravemente enferma una persona que está en, en, en la cama porque no se puede levantar debido a la enfermedad entonces, si estamos hablando de un paciente que está gravemente enfermo... ¿no? Entonces, para que pueda recuperarse, pueda sanarse de esa enfermedad, necesitamos a alguien que conozca acerca de esa enfermedad, que, que tenga ese conocimiento para que no en, el, en, el, en, la, en lo que es el... En, la, en el mundo tibetano dicen, hay enfermedades que son de frío, otras enfermedades que son de calor. Si tú tienes una enfermedad de frío y te están dando medicinas para contrarrestar el calor, pues en vez de ayudarte te está perjudicando. Entonces necesitamos una persona, un médico adecuado que sepa to, con claridad cuál es el remedio para la enfermedad que padece el paciente. <laughs> Por un lado necesita alguien cualificado. Por un lado necesita un médico cualificado que tenga un conocimiento certero, que sepa cómo curar esa enfermedad. Pero no basta tener un buen médico. Si no hay medicinas, el médico puede ser buenísimo, nos ha diagnosticado perfectamente bien pero para sanarse hace falta también la medicina. Y claro, si estamos hablando de un paciente que está grave, que está en cama, pues entonces necesita también de buenas enfermeras que estén a su lado apoyándola, no como Carmen Rosa yo no conozco a Gemma ni tampoco conozco a Nieves como son de enfermeras, pero conozco a Carmen Rosa y entonces dijo, uno que no sea como estilo de Carmen Rosa el broma, el broma no te enfades, por favor yo sé que eres una excelente enfermera, solo quería bromear cuando a, never, never uh -huh. oh. Es decir, que si estamos hablando de un paciente grave, necesita un buen médico que le diagnostique una buena medicina, la medicina correcta que le ayuda a su enfermedad, pero también necesita de enfermeros, enfermeras, esa, ese grupo que esté ahí apoyándole y se está asegurando de que está tomando el medicamento, está recibiendo el medicamento apropiado. Mm -hmm. Entonces, un paciente que tiene esas tres condiciones, entonces, ¿tiene la capacidad de, de poderse recuperar? Bueno, dice, nosotros somos... Somos como un enfermo que tiene una enfermedad sin cura. ¿Quién se está? Pongámosle cáncer, como si tuviéramos un cáncer. Nosotros somos como prisioneros sin posibilidad a salir de la cárcel. Como condenados de por vida, somos como prisioneros condenados de por vida. Yo sé que a lo mejor algunos van a decir, oh, esto ya no me está gustando, porque yo no estoy tan mal como parece, yo estoy muy bien, yo estoy muy sana. Hay algunas personas que son nuevas y a lo mejor lo que estoy diciendo no les va a agradar mucho, porque van a decir, yo estoy muy bien, y eso de que estoy enfermo o que soy prisionero no me gusta. es ¿No? Manzo. Pero es nuestra realidad. Nuestra enfermedad son el apego, el enfado, la ignorancia y es una enfermedad que está muy arraigada y difícil de, re, de recuperarse o de, de curarse de esa enfermedad. Y es que, ¿por qué parece una enfermedad sin cura? Pues porque el apego surge sin que nosotros lo planemos. No es que planeemos. Bueno, ahora voy a generar apego, que surja. Como el enfado también surge. No porque lo preparemos, no porque nosotros nos organicemos para generar el enfado, ni para generar la ignorancia. Desafortunadamente, estas emociones aflictivas salen solitas, salen sin, con la mínima circunstancia, están surgiendo, sin que requiera una preparación, una organización de nuestra parte. Y es una tristeza que estemos así. <coughs> El hecho de estar aquí es para poder conocer esa presentación acerca de la felicidad, del bienestar, cómo estar mejor. Pero cuando nosotros estamos aquí presentes y estamos... Pues, <laughs> y estamos aquí presentes, estamos a gustito, estamos bien, y de repente vemos a aquella persona que no, no, nos, no nos cae bien, que nos altera, enseguida hay algo dentro de nosotros, solo con verla ya, algo dentro de nosotros se empieza a agitar, se empieza a sentir incómodo. Es como si fueran Nuestras emociones aflictivas surgen en nosotros como si fueran una, una cerilla lista para encender en cualquier momentito. Así son nuestras emociones aflictivas, surgen. Al igual que si de repente aparece por ese puerto una persona que nos cae bien, que nos atrae mucho, de manera casi instantánea surge el apego.

hablamos de la analogía del paciente que requiere de un buen médico para poder diagnosticar su enfermedad y poder sanarse pues de la siguiendo esa analogía el Buda es aquel que, el, el, ese erudito, ese habilidoso que conoce cómo podemos recuperarnos, cómo estar mejor. Y esa, por eso es nuestro objeto de refugio. Es, y esa enseñanza del Buda que estamos recibiendo, como si fuera una, una, una corriente de agua que va descendiendo a, ante nosotros, que va pasando de unos, de unos a otros para llegar directamente esa enseñanza del Buda a nosotros. Mm -hmm. 근데 sanjaya ki lobdonshebe sung, sung te, taa sung te tuxima sanjaya ki taa me lobdonshebe xaate, taa susu nyamlin shebe ina ina oda dojaa taan, shea taan ki me te maa chung, chung duyu yares ina te son zaan, taa Nensu nana, ti chö kun chosungi dhe dhar tu dhuris, kanda dha sanjee sungshali shö dhi nyamsi nana tila, ti dhinay rang gyulaya jik dha gejoji dhuk lam ki o ti chasu nana, wada naya choya, men mo dhi o ti Y esa, esa enseñanza que viene del Buda, esas instrucciones que estamos recibiendo, esa palabra, esa enseñanza, cuando uno la pone en práctica, cuando uno eso, eso que, esa enseñanza, eso que se dijo, lo, lo aplica en su vida, entonces es cuando el apego, el enfado, la ignorancia, Estamos haciendo algo para disminuirla. Por eso, cuando hablamos de la joya del Dharma, la joya del Dharma auténtica es la verdad de la sensación, la verdad del camino. Pero, cuando, pero, en otras palabras, cuando nosotros ponemos en práctica esa enseñanza, esos consejos, cuando nosotros los aplicamos, cuando logramos que esa enseñanza comience a madurar en nuestra mente, que esa mente virtuosa comienza a generarse, cuando empiece nuestra mente a cultivarse el camino, entonces eso es lo que nos va a curar de nuestra enfermedad, eso es lo que va a hacer que el, el apego, el enfado, la ignorancia comiencen a desaparecer o a disminuir, y, y por eso se le compara con la, con la medicina. La, porque la medicina es lo que te va a curar, pues lo que te va a curar de estas aflicciones es cuando tú aplicas en tu vida, cuando en tu mente se empieza a generar las enseñanzas, las empieza a aplicar en tu vida. Y es así como vas creando tu propio bienestar. Y, y es así como decía, uno puede crear su propio bienestar o puede crear su propio sufrimiento. Hmm. Poner en práctica esas palabras, esas enseñanzas es muy, muy difícil. Por eso necesitamos ejemplos, necesitamos algo que veamos cómo se lleva a cabo, que sean nuestro, nuestra, nuestra ayuda. Y ahí es donde es como se compara con las enfermeras, que necesitas, si estamos hablando de un paciente que está grave, que no puede moverse de, cama, de la cama, entonces necesita de esas enfermeras que estén al pendiente de que se esté tomando la medicina, que esté recibiendo la medicina necesita esa ayuda. Pues lo mismo, para poder aplicar esas enseñanzas, necesitamos esa ayuda, esa compañía de lo que son los, los amigos que nos ayudan a poner en práctica las enseñanzas. Y es lo que se llama la sangha, la joya de la sangha. Y por eso se describe tres objetos a los cuales vamos por refugio. Mm. Y bueno, ya continuaré más hablando y desarrollando este tema. Ahora nos vamos a tomar, no sé qué haya por ahí, si hay un té o algo. Mm -hmm. Mm -hmm.